tantos años despertando con la misma mujer. La verdad es que la amo mucho. Al menos nos aguantamos. Voy a probar la telepatía. A ver, Conchita, te amo. ¿Qué me responderá? Ni se te ocurra abrir esa boca con ese mal aliento mañanero, porque te la voy a cerrar de un almohadazo. Dice que me ama también. Buenos días. Hola, buenos días. Felices mis ojos que te ven. Y pobre de mi nariz que te huele. ¿Qué? El hijo, cada vez que abre la boca por la mañana pareces un dragón. Ah, ¿tú conoces los dragones? No lo conozco, Lucho, pero si duermo con un dinosaurio, más o menos es lo mismo. Y yo duermo con un hipopótamo y no digo nada. ¿Vas a empezar con lo de la gordura? No, sino que veo que si te algún rato te buscan la policía, necesitan muchas patrullas para rodearte. Pues mira, para que lo sepas, decidido estoy que hoy empiezo la dieta. Eso lo vengo oyendo hace como 40 años. Pero la de hoy es diferente. ¿Ah, porque sí, el no? que va a dejar de comer eres tú. ¿Y yo por qué? ¿Qué culpa tengo yo? Porque cuando tú comes, Lucho, a mí también me da deseo de comer. Entonces ahora ni comes tú ni como yo. Ah, sí, claro. Y si tengo gripe también la vas a tener tú, claro. No, con esa te queda. ¿Qué? Óyeme, anoche tuve un sueño contigo lindísimo. No. Sí. Sí. No quisiera decírtelo, pero te lo tengo que contar. Pero un sueño lindo, ¿conmigo? Contigo. Cuéntamelo. Luchi, estabas bello. Tenías el terno negro, el que te compré hace como unos 4 meses, ¿te acuerdas? El negro de brillo. Luchi, qué lindo te quedaba, precioso. Te estabas con la corbata puesta. La roja. No, la de cuadritos azules, la que te gusta tanto. Luchi, te veías tan lindo. Estabas así blanquito, con una piel así rozagante. Ay, Luchito, qué lindo estabas, te lo juro. ¿Y qué hacías tú, mi amor? Bueno, yo te miraba tan lindo, ¿no? Y yo llena de emoción lloraba. Y lloraba, y era una cosa así tan bella cuando yo te veía tan lindo. Ay, qué lindo. ¿Y yo qué hacía, mi amor? Me ponía a gritar, lloraba, bailaba. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Ay, hijo, yo qué sé, si el féretro ya estaba cerrado. ¡Gol! Te lo doy, ay, 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 si me pide el pecado, te lo doy, candela, si me Conchita. Pide el pecado, te lo Conchita, doy. Conchita, estás sorda. Perdón, ¿me hablabas a mí? No, a tu madre, sino que te pusiste en medio y no la pude ver. Lucho, huele aquí. ¿Qué pasa? ¿No tiene olor a ti? ¿Cómo que a mí? Sí, es rancio. ¿Cómo que rancio? Conchita, ¿qué tiempo te vas a quedar aquí? Ay, hijo, no te moleste, te lo decía por la edad. Además, si esta crema está pasada, me salen ronchas. Y tú sabes que yo tengo que cuidar esta piel tan delicada. Entonces chequea la crema para ver si no tiene ronchas. Conchita, ¿qué tiempo te vas a quedar aquí? Ay, hijo, haz lo tuyo. Si lo mejor de esta casa es el baño y el perro. Yo necesito mi espacio de intimidad. Uy, pues mira, una tumba en el cementerio. Ya te lo he dicho varias veces. No me causa chiste. Oye, Lucho, ven acá. Hablando serio. Estaba pensando en ir al cirujano plástico y hacerme unos arreglitos. ¿Qué tú crees? Poca cosa, claro. ¿Arreglito? ¿Eh? ¿Arreglito? En el vocabulario de las aseguradoras, lo que tienes es un siniestro total. Tú ya no tienes arreglo, Conchita. A ti te van a indemnizar. Pues mira que para que tú sepas, ahora los hombres en la calle me miran más que cuando yo era joven. Claro, es normal por las leyes físicas. Ten cuidado, no te traes la crema. Que claro, sí, así es. Lo que pasa es que la gente mire por donde mire, siempre estás tú. ¿Me estás diciendo gorda? No, no, ¿quién? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que estás más ancha que alta. Bueno, por eso mismo, mañana voy a empezar en clases de merengue y salsa. Me voy a convertir en una Barbie. Claro, ella siempre pensando en la comida. Merengue para la torta y la salsa para el pescado. No es comida, son clases de bailoterapia, tonto. Y no sabes cuántos kilos has aumentado desde que nos casamos. Menos que el metro que te falta a ti para ser hombre. Pero yo estoy al día. Sí sabe que los hombres de mi talla estamos a la moda. Y los feos se están decapitando. ¿Por qué no te pones a la moda, mi amor? ¿Ponte? Ay, ay.
ay, si me pides pecado. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con tu guitarra para ti, María Isabel. Tibiribiri, po 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 pom, tibiribiri, nena, po, 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 po. Llegó tu macho alfa. Entonces hazte a un lado y dile que pase a ese hombre. ¿Y tú ahora de qué estás disfrazada, se puede saber? Bueno, como tú no me sacas a ninguna parte, estoy haciendo un viaje virtual a Hawái. No te preocupes, que esta noche vengo con todas las ganas de hacerte 3 veces el amor. ¿Tanto, Luchi? No te emociones, es una bromita. Ya sabía yo, tú no vas para tanto. No me provoques, no me provoques, que algún día me vas a encontrar, boy. Ay, Lucho, a ti no se te encuentra nada ni con lupa. Y da gracias que estoy hoy día de buen humor. Ay, no te preocupes, que eso te lo quito yo enseguida. Oye, venía pensando en el camino, cómo darle una chispa a nuestra vida sexual. ¿Chispa? Sí. Ay, hijo, si tú no sabes ni dónde tienes la mecha. Sí. Y siéntate. Siéntate, que yo tengo que hablar una cosa bien seria contigo. Ah, siéntate. Tonito de asambleísta. O sea, la cosa es seria. Siéntate, escúchame bien. A ver. Mira para acá. La vecina tuvo un hijo y yo estoy muy preocupada. ¿No será tuyo? ¿Mío? Sí, tuyo. ¿Estás hablando en serio, Conchita? Pero claro que estoy hablando en serio, si se parece a ti. ¿A mí? Claro, es chiquitico, feo, baboso y todo lo tiene pequeño. Dime si no es para preocuparse.